Y además, bueno, soy el presidente de la asociación Sentimientos de Cristal, que es la, bueno, la encargada de gestionar la parte solidaria de la editorial Alavir Ediciones. ¿De qué nos encargamos o en qué basamos nuestro trabajo? En las emociones y los sentimientos. Cuando empezamos en todo esto, nosotros nos dimos cuenta que había muchas asociaciones y mucha gente que trabajaba en pos de ayudar a los demás en todo lo que era físico, enfermedades, carencias económicas, etcétera, etcétera. Pero vimos que casi nadie se dedicaba a sanar las emociones, a sanar el interior, a hacer cosas para que los demás, de alguna manera, puedan ir poco a poco vaciando la oscuridad que todos llevamos dentro. Y nos lanzamos a eso. Y descubrimos que la mejor herramienta para eso era el arte, en todas sus disciplinas. Música, cine, literatura, etc. Y empezamos ahí. Y nos metimos a la literatura y, bueno, pues comenzamos poco a poco a llevar a cabo nuestra labor. Y hace que cualquier persona que esté embarazada, que quiera estarlo, cualquier familiar, cualquier pareja, mujer embarazada o que vaya a serlo, pueda entender perfectamente todos los conceptos básicos, más o menos. Luego, claro, las cosas más concretas y más profesionales las tendrían que mirar, eso ya hablará Esperanza a largo entendido, pero creo que es un acercamiento que yo como mujer y como persona que ha sido embarazada hubiese agradecido en su momento, un viento de estas características. Y sobre todo aparte de la parte profesional, porque luego da otro tipo de consejos con los que las embarazadas nos encontramos, de toda la gente que no es profesional y sabe muy bien y mucho más que los médicos las cosas. Pero bueno, eso se lo dijo a Esperanza, que por cierto no pasa solamente en medicina. En todos los ámbitos, los que no son profesionales de ese ámbito dan muchos consejos y, como dice Esperanza, zapatero a tus zapatos. Y como zapatero a tus zapatos, el libro es de Esperanza, así que se le damos la palabra a ella. Tengo que dar las gracias a Urchane, a Iñaki y a Paul, que estáis sentados en la segunda persona que está sentada en la primera fila, que ha sido el autor de la portada y de todos los, por encargo, él se los ha, yo le dije lo que hiciera, lo que se le ocurriera, y la verdad es que más bonito, desde mi punto de vista, para lo que yo esperaba, más bonito no puede ser. Y los dibujos que están por dentro tampoco. Así que muchas gracias a los tres por todo el interés que habéis puesto y lo que os haya podido marear. La verdad es que luego lo miras y dices, ay, si no ha sido tanto, ¿no? No es que vaya a seguir escribiendo, pero tampoco ha sido tanto. Todos creéis que habéis venido aquí a escuchar, esto es una trampa, ¿eh? Porque todos creéis que habéis venido aquí a escuchar una presentación de un libro que se titula Niña Blanca y Blue, pero en realidad es una disculpa para que todos seáis mis testigos del cumplimiento de una promesa que he hecho. Entonces, tengo a todos vosotros como testigos. Entonces, ahora, el que se quiera ir, irse. Y el que se quiera quedar, quedarse. ¿Vale? Estáis a tiempo. Quedamos todos. Gracias a mí. Bueno, me llamo Esperanza Moya, la mayoría nos conocemos y hice pediatría por vía MIR en el Hospital de Cruces de Vizcaya. He nacido en Basauri, soy de pueblo, tengo la misma edad de Miguel Bosé. Hace tiempo me encantaba decirlo y cantaba lo de bravo muchachos, bien aquí nos tenéis, todos poetas los del 56. Y me encantaba, pues que me gustaba Miguel Bosé y decía pues de Miguel Bosé, porque cantaba los del 56, que es el año que nací yo. Pero la verdad es que ahora ya no me gusta tanto, no por la edad, pero porque no me gusta mucho Miguel Bosé. No tengo experiencia en haber escrito libros, ni en haber expuesto temas que no hayan sido dentro de, pues de la medicina, ¿eh? Sobre todo de la pediatría, que es donde he dedicado todos mis años de profesionales. Y básicamente pues han sido en congresos, en sesiones clínicas, en sesiones docentes, y aunque el libro no lo parece, de entrada es un libro didáctico, ¿eh? Es didáctico, sencillo de entender, lleva un hilo conductor que es desde que se junta el óvulo con el espermatozoide, que es cuando se forma el lío, hasta que los recién nacidos salen del hospital. O sea que desde ese momento que se junta, que
óvulo con espermatozoide, hasta que damos el alta a los recién nacidos, todo ese recorrido, todo ese hilo conductor va aquí en el libro. No es una novela, me preguntaba mi hermana Marisa, ¿es una novela? No, no es una novela. Es un libro docente, pero yo creo que va a ser entretenido. ¿Por qué? Pues porque también lleva anécdotas, el lenguaje, como han dicho ellos, pues no es el típico lenguaje pues que hablas para cuando vas a dar un congreso, que das una brasa que te mueres. Yo espero que esto os parezca divertido. Sí. Trabajé en oncología infantil y en atención primaria. Y hace 14 años tuve la oportunidad de trabajar en partos y en las plantas de maternidad. El trabajo más bonito de mi vida, después de reciclarme con el doctor Alberto Linares, que fue el responsable de la formación en este área de más de 40 promociones de esta especialidad en el Hospital de Cruces. Os tengo que contar que cuando yo entré como residente en el hospital era el año 1981. Entonces nos presentaban a los recién nacidos según llegábamos y bueno, digamos que eran recién nacidos robóticos, con horario ferroviario como si fueran trenes y sin capacidad de decisión según sus necesidades, porque no se les entendía, eran tontos, porque nacían, no tenían capacidad de nada y había que darles todo hecho. Entonces, al nacer, les hacían así a la madre, mira, este es el niño, ras, y se lo llevaban. Ya ves la diferencia con lo que se hace ahora. Al nacer se les separaba de la madre por lo menos una hora, porque tenía que ser el periodo de adaptación, y se les ponía en una cuna, en un nido, a todos juntos, tumbaos boca abajo y tapaos hasta aquí para que se adaptaran. Pues sonará raro a muchos, ¿no? ¿O no? ¿Os parece que eso es lo normal? Es raro, ¿no? Es raro. Bueno, pues eso hacíamos, ¿eh? Y estoy hablando del año 81. Luego, cuando había pasado una hora, cogía al auxiliar del nido, los ponía debajo el grifo, los lavaba, los peinaba y a continuación nos llamaban a los pediatras, que ya tenéis unos cuantos niños para explorar. Entonces ya íbamos, una vez que estaban lavados y peinados y se habían adaptado en aquellas condiciones. Entonces luego subían con su madre y ya empezaba el horario ferroviario, como si fueran un tren. A ver, dentro de 10 minutos le pones al pecho, durante 5 minutos, luego eructar. Y si en 10 minutos no eructa, lo tumbas en la cuna para que se vaya acostumbrando, siempre boca abajo. Le despiertas y coges cada 3 horas y otros 5 minutos de pecho. Si llora en la cuna, le puedes acunar, que les gusta mucho. Igual se calla. O simplemente le dejas llorar, porque si no, cogen bracitis y cogen la sobaquera y así no se acostumbran a estar en brazos. Afortunadamente, bueno, ¿qué os parece esta forma de entender a los chiquillos? Pobrecitos, ¿no? Pues eso hacíamos, ¿eh? Y muchas de las que estamos aquí, si no, no me digáis que no, era el horario ferroviario. Vale, bueno. ¿A que no? Tú ya sé que eres un poco antiguo, Miguel Ángel. Tú te tienes que leer el libro, porque también es paitites, pa' abuelos, para que sepan que cuando sus hijos hacen cosas ahora diferentes, es porque lo hacen como... ¿A que sí, Andrea? ¿Ves? Ya te digo. Bueno, entonces, afortunadamente, al volver para reciclarme, pues claro, antes de empezar otra vez a trabajar con este tema de los recién nacidos y los partos, pues me fui a Cruces a reciclar con mi querido doctor Alberto Linares y me presentó entonces a los nuevos recién nacidos, iguales que los de hacía años, pero ya con otra valoración. Se les creía que eran capaces, bueno, se les sabía que eran capaces de decirnos en cada momento qué cosas necesitaban. Y al nacer se les colocaba ya piel con piel con su madre, se les sacaba de dentro de su madre y se les ponía en el mejor sitio, que era encima, que era igual, porque oían los latidos de su madre, oían cómo su madre respiraba, oían todo lo que habían estado oyendo y sentían lo mismo. Y luego encima ya empezaban a reconocer cómo su madre olía. Y les ponemos encima de la madre, en vez de ponernos ahí una a lo lejos. Y cuando querían, ellos empezaban a comer. Y entonces, pues reptaban, iban reptando desde la tripa de la madre y se ponían a mamar cuando ellos querían. A veces, la verdad es que si hay mucha prisa, les ayudamos, para no esperar a que recten hasta arriba, pues les ayudamos a que lleguen antes, pero un poco rectan y suben ellos, ¿eh? Para que veáis que ya saben dónde tienen que ir. Entonces, lo que intentamos es que el recién nacido sea independiente, que no dependa de que la tengamos que acunar para que esté callado, que sea capaz de estar en la cuna tranquilo y que sea capaz de no te, y cuando tenga que pedir algo,
antes de que empiece a llorar, sepamos entenderle. Todo eso, pues viene en mi libro. Bueno, pues eso, yo suele ponerles los ejemplos de mamíferos que tenemos más, pues eso, la perra, la gata, la vaca, siempre están disponibles. No empiezan cada 4 minutos, ven tú, y, o están chupando, están mamando y no le dices, vete de aquí, que a ti ya se te ha acabado el tiempo, que ya he pasado 4 minutos, sino que les dejan a su aire, están a su disposición. Ya digo que no sé cuánto tiempo hace cada mamífero, pero unos hacen 1 mes, otros 2 meses. Nosotros, yo os digo que con hacerlo 1 mes y luego ir poco a poco haciéndoles que alarguen los intervalos, es suficiente. Un día me dijo un padre que sí que había visto un día a una vaca que le pegó una patada a la charla, pero vamos, es el único que me lo ha dicho, ¿eh?, en la habitación. También explicamos en el libro que, pues que la lactancia artificial hay que administrarla de la misma manera. ¿Por qué de repente con la lactancia materna la das a demanda, sin horarios y sin cantidades establecidas? Porque tú no sabes lo que toma, tú no tienes un caudalímetro en la teta para saber lo que está tomando. Pues ¿y por qué te vas a inventar que tiene que tomar 10 el niño, tiene que tomar 15? Pues no, lo que quiera, tú le pones el biberón, cuando le vas a dar lactancia materna y te está pidiendo que lo quiere, y lo que coma, si come. Entonces, la palabra esta, o sea, esta frase, pero de verdad Esperanza no nos vas a decir si tiene que tomar 12,5 o 16,4 mililitros. Sobre todo los ingenieros, ¿eh?, son geniales. Los ingenieros son la bomba. Son dos ciencias muy, muy diferentes. La nuestra no tiene nada de exacta y la de ellos es totalmente... Dile a un ingeniero cuando te pregunta algo, tú tranquilo que esto es una variante de la normalidad. Y de repente le hacen todas las neuronas, todas las cipas. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Qué es una variante de la normalidad? Pues sí. Bueno, entonces, como os decía, como no tiene caudalímetro la lactancia materna, pues tampoco tiene que tener el biberón. Entonces se tapa y se le da al niño, siempre a temperatura ambiente, solo aprovecho para decirlo, o a temperatura corporal, como sale la leche materna. Entonces, cuando salimos de la última habitación, que pasamos visita ese día cuando vino mi hija, pues estaba encantada ella, que no te creas que es fácil que esté encantada, pero estaba muy encantada y me decía, ama, qué guay. ¿Qué cosas más bonitas les dices a las madres y a los recién nacidos? Y con su sinceridad habitual me dijo, ama, esto escríbemelo en un libro, porque el día que me toque a mí ser madre, seguro que se te habrá olvidado. Le prometí que lo haría. Y hace unos añitos, bueno, unos años, no voy a hablar, ya me estoy contagiando de los diminutivos, hace unos años, habían pasado 13 años desde aquella visita que hicimos en la planta, que ella tenía entonces 19 y ahora, pues con 30 años, me lo recordó, convencidísima de que con aquellas recomendaciones ella iba a ser capaz de atender y entender mejor si tenía hijos y si a los recién nacidos en general. Hoy, que sepáis que es el día que cumplo la promesa, y sois todos testigos, que le hice, y espero que además de ayudarle a ella, lo haga con otros padres que quieren aprovechar esta manera de enfocar y llevar a cabo los procesos. Este es un proceso único y alucinante y esta es una forma de llevarlo a cabo. Nosotros los médicos sabemos, igual en otras profesiones pasa lo mismo, que el porcentaje de cumplimiento de lo que nosotros decimos, lo máximo es un 30%. Entre un 15%, aunque alucine, solamente nos hace caso entre un 15 y un 30% de las recomendaciones que damos. No solo en cuanto al parto, sino en cuanto a tratamientos, a formas de vida, etc. O sea que yo siempre les decía, yo ya sé que solo me hacéis caso el 30%, yo siempre en lo alto, pero os cuento como si fuerais a todos, como si fuerais a ser del 100. Y todos decían, yo voy a ser del 30%, yo voy a ser del 30%. Y ya me hubiera gustado a mí verles al de un tiempo si eran del 30 o eran del, yo qué sé, bueno, en fin. Cuando me dirija a Paula, a mi hija, que está todo el libro dirigido a ella, el que lo lea se pone en su lugar y tiene que saber que también es, la información es para ellos, para los que los lean y que lo pueden aprovechar. Vale para todos, Miguel Ángel, incluso para los que son abuelos y se enteran de lo que hoy día se recomienda. Y bueno, puedo explicar en este caso lo del cambio de postura. Pues ha hecho que disminuyan a la mitad las muertes súbitas.
los niños boca arriba, no de costado, ¿eh? Que claro, como pasa siempre, cuando se da una recomendación, cuesta mucho llevarla a cabo, ¿no? Entonces se va pasando por lo intermedio, pues primero tres cuartos de tumbao, tres cuartos de recostado, no, los niños, porque tú a un niño si no le pones boca arriba, le pones de costado, en un momento que no te das cuenta, se puede poner boca abajo. Entonces, y en estas épocas, esto es otro cotilleo que está majo, en Australia, que tanto nos parece, pues resulta que había el doble de muertes súbitas que lo que teníamos en el resto del mundo. Y era porque no solo les ponían boca abajo, sino que además les ponían una piel de las ovejas, como tienen ovejas, era costumbre de tenerlos encima de la piel y los pelos de la piel se les metían por la nariz. Y aparte de estar boca abajo, que ya era malo, se añadía lo de los pelos por la nariz, con lo cual tenían el doble de muertes súbitas que lo que teníamos en el resto del mundo. Entonces, cuando se dio la recomendación a nivel mundial, socorro, socorro, poner a los niños boca arriba, pues en el mundo nuestro bajó a la mitad la muerte súbita y en Australia a una tercera parte. O sea, fijaros si es importante que estén boca arriba. Bueno, yo lo que digo también pues es que es fundamental para la gente que vaya a estar embarazada pues leerlo antes del embarazo y a lo largo de él. Y cuando vaya llegando el momento del parto, dais un acelerón y lo leéis hasta el final para que cuando nazca el hijo estéis preparados y sepáis cómo actuar. Por supuesto que lo ideal sería, dices, ¿a dónde estoy? En el primer trimestre de embarazo. Pues me leo el libro lo que pasa en el primer trimestre de embarazo, que es cortito y te puedes pasar el segundo, pero vamos, que no me enrollo mucho, el libro es muy sencillo, ya os lo vuelvo a repetir. El recién nacido es el tema top del libro, claro, yo soy pediatra y el recién nacido, pero bueno, he querido aprovechar para hablar todo el recorrido que os he dicho. Entonces hay que dejar que nos hablen, entender su forma de hacerlo, el objetivo llanto cero. Los niños que no aprenden a llorar no lloran, que lo sepáis. Luego hay un tema sobre prevención de accidentes infantiles, haciendo un hincapié en la muerte súbita, que es el accidente infantil por antonomasia, la muerte súbita del lactante. Luego, una frase que les decía yo mucho a los padres, niño en altura siempre acompañado, es decir, no que hay que dejar los niños encima de una mesa, ni de un cambiador, ni nada, ni segundos, porque en ese momento se dan la vuelta y se caen, te llevas el disgusto, casi nunca se hace nada, ¿eh? Porque son como de goma, pero te llevas un disgusto de la pera. Cuidado con las quemaduras, también se habla, sobre todo las quemaduras con líquidos, y la prevención de accidentes cuando van en vehículos de moto. Antes de seguir, os voy a contar lo que hacía un padre, lo que os he dicho antes de no añadir estímulos externos, pues como el niño se dormía fenomenal cuando iban de viaje, en el coche, de vehículo de motor, salía a la noche cuando el niño estaba venga a llorar, lo metía en el coche y se iba con el niño a pasear. Entonces, claro, daba dos vueltas a la manzana y el niño sobao. Llegaba a casa y nada más que lo cogía, lo metía en la cuna y a llorar otra vez. O sea, que no es ninguna solución el meterlos en el coche. O sea, el hacer estímulos externos, porque los van a querer siempre. Y si se duerme metido en la sillita de un coche, de vehículo de motor, pues va a querer que siempre lo montes ahí. No me he olvidado de hablar de los estornudos, del hipo, de los eructos, de cuándo hay que cambiar un pañal, que te preguntan mucho y siempre les contesto cuando estoy sucio, porque a ver si va a haber normas para cambiar los pañales. Entonces, cuando nació mi hija, era una lactante muy blanca, que nos quedó, a todos pensamos que no sabíamos si era el padre, porque tiene un padre que es súper moreno y yo ya veis, que tampoco soy aquí, pero bueno, era blanca, blanquísima. Y con unos ojos azules, que tampoco sabíamos de dónde venían, que destacaban como si estuvieran en la nieve, dos canicas azules y ella toda blanca. Le veías así desnuda y era como una niña blanca con dos canicas. Y yo, en muchas ocasiones, cuando le hacía bromas o tal, le digo, Blanquita, Blanquiblú, le llamaba. Oye, Blanquita, Blanquiblú, pues porque blanco y azul, pues me salía Blanquiblú. De aquí viene el título del libro, que es La promesa a ella. Niña, lo que pasa es que lo he puesto un poco más, en vez de poner Blanquiblú con Q, por lo he puesto con C y en los dos idiomas, adrede, hermano. Mi hermano José me dijo, espe, no te habrás confundido, que uno es francés y otro es inglés. Digo, no, es así, porque suena Niña, Blanquiblú. Espero que cuando, si lo leéis, los demás, que tengáis curiosidad, veáis
que lo que se trata en el libro es de una mezcla de temas basados en el sentido común, la empatía, lo humano, lo científico, el amor y el teatro, ¿eh? Porque también se hace teatro. Para mis compis que han venido del teatro más bajos, pues sí, también se hace teatro. Y científico, pues algo tienes que añadir, claro, por supuesto que estas cosas tienen sus justificaciones científicas. El otro día, os lo pongo aquí porque una amiga que no podía venir, que es pediatra también, me dice, mira, no puedo ir, pero conociéndote como pediatra y persona, el libro será realista, humano, divertido, sincero y ameno y especial. Bueno, pues os cuento, primero planté los árboles, luego tuve una hija y ella fue la que me hizo escribir este libro y completar la famosa triada de árbol, hijo, libro. Así que gracias, Paulita Blanquiblu. Un abrazo especial también al doctor Alberto Linares, que ha sido, bueno, no os podéis imaginar, bueno, muchos sí, pero la bomba, que la paciencia que ha tenido, el buen humor, cómo nos ha hecho a todos que nos defendamos, que no tengamos miedo, que los recién nacidos se les entiende y cuando hay que atenderles, pues se les atiende, y nos miraba desde fuera de la puerta, cuando estábamos en un parto, que había un cristal, y él estaba, el niño igual nacía un poco mal, y él sin entrar, mirándonos detrás de la puerta hasta que veía que tenía que entrar a ayudarnos. Es un fenómeno, ¿eh? De verdad te digo, y yo creo que le tenemos que dar un aplauso a él todos, ¿eh? Alberto. ¿Quieres hablar, Alberto? No era para tanto. Bueno, seguro. Pregúntales a las que están aquí a ver si era. Espera. Es para Alberto y esto es para Paula. Toma, cariño. Bonita. El único libro que me has tenido en mi vida. Porque esto es, que sepáis, una edición limitada y numerada. Para nada esto es un inicio de que yo me voy a dedicar a escribir, ni mucho menos. Yo he hecho una edición, 300 libros tengo yo y 50 tiene la editorial. Son 350 libros numerados cada uno, como si tuvierais un, ¿cómo se llama? Un incunable, no, tampoco es eso. Entonces este es para ti, cariño, ¿eh? Así que, ya está la promesa, ¿eh? Sí, llama que no se comunica. Lo dijo el otro día, para que veáis si es sincera. Ama, yo no lo he oído todavía y no sé si me va a gustar. Espera. Alberto, ¿dónde estás? Voy a dar el Digo que yo daría la palabra a tu hija para que ella también cuente un poquito, que es la culpable de todo esto, ¿no? ¡Hala, nena! Vamos a ir repartiendo. Pues sí, sí, algo. Yo no tengo nada preparado, simplemente, pues eso, pues que ha sido súper emocionante. El proceso, ver todo el proceso de cómo empezó y cómo ha terminado todo. Algunas cosas exagera, que ya la conocemos, un poquito. Sí soy sincera, pero valoro muchísimo todo el esfuerzo puesto y aunque quizá no me guste todo, porque... ¿De lo que has oído ya no te gusta? No, me encanta. Me encanta.
pero quizá no comparta todo lo que dices, pero que la ilusión, pues estarás en un error. La ilusión toda. Ya. Y que conste que el otro día me confesó, me dice: ama, nunca creí que lo ibas a hacer. O sea que fíjate, ha sido una sorpresa hasta para sí, ella, ¿verdad? Hubo rachas que estaba más motivada, luego lo dejabas un poquito, luego volvías. Pues porque tienes que coger un poco de aire, pero bueno, cuesta hacerlo y cambiarlo y leerlo otra vez y darle otra forma y quitarle una frase, ponerle otra, bueno, tiene lo suyo. Sí, sí, pero bueno, a mí ahora que lo miro retrospectivo, me parece que no me ha costado tanto, la verdad. Y luego pues vas a una editorial que una gente que entiende tanto y te lo dice y te lo organiza, y hay una persona que te hace los dibujos tan maravillosos y esa portada que es que me encanta. Pero bueno, pues eso, y también pues qué vas a hacer, pues estás, lo tienes completo, o sea, no tienes que hacer nada. Prácticamente está el libro hecho. Pues nada, cariño. Y nada, y que ojalá pues eso sigan haciendo profesionales con la vocación y que la sanidad, sobre todo la pública, que yo sigo siendo súper defensora, pues bueno, pues que la defendamos y que haya profesionales pues con vocación, con ganas, no solo eso, es Cari. Y luego los niños son los únicos que te sorprenden. Son los únicos que te sorprenden. Hace poco, uno le digo: ¿cómo te llamas, cariño? Tenía 3 años, de unas gafas tamaño así, 3 años y pico. Digo: ¿cómo te llamas tú, cariño? ¿Qué te has portado más bien? Y me dice: Javier. ¿Y tú? Digo: Esperanza. Se me queda mirando y me dice: ¿qué te he dicho que cómo te llamas? Claro, hoy día todos se llaman Rachel, Rach, Noah, a todos lo mismo. Y Esperanza le pareció un horror y me dice: que te he dicho que cómo te llamas, ¿qué me estás contestando? Son geniales. Luego te dicen: pero qué grano tienes aquí, ¿no? Tú tienes un grano disimulado con maquillaje, pues ellos te lo ven. Y las manos, ¿por qué tienes rojas? ¿Y por qué tienes no sé qué? ¿Y por qué? Bueno, en fin, los críos son, y la verdad es que son los que más te hacen, los te sorprenden, y hay poca capacidad de sorpresa hoy día con los adultos, creo yo. Y los niños, pues, son la bomba todos. Son todos la bomba. Otra cosa es que yo quiera tener, ella esté aconsejando tener niños, ¿eh? Que habrá que valorar un poco este mundo que tenemos y nos rodea, para ver si traemos individuos o no, pero bueno, sin más. Me callo ahí, que esto no es el tema de mi libro. Ah, sí, luego cosas que te dicen. Yo trabajaba... Era pediatra de 2 pueblos, iba 3 días a la semana a Berriz y 2 días a la semana a Zaldívar. Y indistintamente, los niños de un pueblo a otro, si se ponían malos y yo no estaba en el pueblo, pues venían al otro. Entonces vino un niño que era de Berriz y viene a Zaldívar y se queda mirándome y me dice: ¡tú eres 2 médicos! ¡Tú eres 2 médicos! Y luego otro que le dijo también a la madre: ama, es igualita que la del otro, es idéntica, ama, igualita. O sea que han sido muy, muy divertidos los críos, la verdad.